De hoy en el distrito municipal de La Jina, municipio de Miches, provincia del Ceibo, donde la doctora Kenia Mejía de Bisonó, actual diputada y segura próxima senadora de la República por la provincia del Ceibo, ha de iniciar un gran operativo de fumigación en aras de erradicar los criaderos de mosquitos, así como también estar visitando casa por casa, como siempre, dándole su mano amiga a cada uno de los residentes en esta comunidad. Igualmente les acompañan el licenciado Federico Antonio Bencoste, candidato a alcalde por el municipio de Miches, y también el candidato a director de este distrito municipal de La Jina de Miches, quien a continuación pues también dará su nombre. Así que de inmediato vamos a dejar la honorable diputada Kenia Mejía de Bisonó para que nos adelante un poquito de qué se trata todo esto. Buenos días, doctora. Bueno, muy buenos días al candidato a alcalde del municipio de Miches, Federico Bencoste. Muy buenos días al candidato a director de La Jina, cariñosamente nuestro amigo querido Minguín, como lo conocen por acá, que se llama Domingo, pero cariñosamente Minguín. Y buenos días a la vicedirectora que está acá, María Mora actual, que está acá también apoyándonos. Buenos días a todos los compañeros del partido, a todas las personas del distrito de La Jina y a todo el equipo que nos acompaña en esta mañana. Para nosotros de verdad que es un placer estar acá por La Jina, un distrito muy querido por nosotros, muy apoyado siempre, y siempre la gente de La Jina han estado apoyando siempre nuestras aspiraciones. Hoy estamos en un trabajo social y político. En el social vamos a estar fumigando para la prevención de todas estas enfermedades como el Zika, el dengue y chikungunya. Estaremos entregando brochures para que la gente sepa cómo prevenir. Estaremos entregando casa por casa, mosquitero, estaremos entregando escoba también, además de fumigar, entregar baigón, cloro, y todo lo de prevenir estas enfermedades. De verdad que vamos a estar el día completo apoyando acá a La Jina con mucho cariño, y agradecer a todos los compañeros que aspiran y que nos han apoyado, tanto del distrito de La Jina como del municipio cabecera, de Miches. También un compañero valioso como el doctor Janeiro, y también un compañero valioso como William, trabajadores que desde Miches están acá apoyando. Gracias a todos, y sabemos que va a ser un éxito. Sí. Del honorable gobernador civil de esta provincia, licenciado Federico Antonio Bencoste. Federico, cuéntanos qué te parece este operativo que ustedes también están apoyando, ¿no?, a la diputada Kenia Mejía de Bisonó en el día de hoy. Bueno, buenos días para todos, para los amigos televidentes que siguen los programas que cubren esta actividad, a las personas de La Jina, a los queridos visitantes que acompañan a la diputada. Esto no es raro, esto es la continuidad de un trabajo que Kenia, en el tiempo que tiene como diputada, ha venido realizando, y que nosotros tenemos ahora que ella lo continúe siendo la próxima senadora de la provincia. Estamos Miches, al igual que la provincia, está esperando ya que el comité político, y en este caso específico la Comisión Nacional Electoral, que es a quien el comité político ha designado la función, la responsabilidad de designar quién va a ser el candidato o la candidata a senadora por la provincia, que sabemos que va a ser Kenia. Entonces, nosotros esperamos que eso sea pronto, y este trabajo que ella hace como diputada, estamos seguros que lo continuará haciendo con mucho más amplitud, con mucho mejor oferta hacia los pobladores de Miches, siendo senador. Quiero decir lo siguiente: en el distrito municipal de La Jina nosotros tenemos 5 meses y tenemos 5 elecciones consecutivas ganándola de manera arrolladora. Esta vez, el 15 de mayo, no será la excepción.
Y si Kenia encabeza la boleta congresional arriba como senadora, no tendremos ninguna duda que con Minguito, con Kenia y conmigo, el PLD ganará por sexta vez las seis mesas, las cinco mesas que tiene el Distrito Municipal de La Quinta. Bien, mi nombre es Domingo Mauricio, Minguín, como me llaman por aquí. Estamos felices y contentos de tenerla segura, la próxima senadora aquí con nosotros, apoyando lo que son los trabajos de prevención contra las enfermedades, y no solo contra las enfermedades, siempre dándonos la mano amiga junto al presidente. Aquí empezaremos esta jornada, que es una continuidad de su trabajo, y como lo decía el gobernador, aquí tenemos cinco elecciones ganando la consecutiva, lo que aseguramos este triunfo, tanto de la senaduría como del presidente Danilo Medina, la sindicatura de Miche y la de la propia Gina, ya que tenemos un señor presidente que a la vista está los trabajos que ha venido desarrollando por nuestras comunidades. Hace un buen día. Muchas gracias, gracias, Miguel. Pasamos de inmediato con Giancarlo, que está aquí, la voz oficial de la Dirección Provincial de Salud, no obstante a que el área profesional de nuestra candidata senatorial es también la medicina, pero vamos a escuchar un poquito a ver qué significa para esta comunidad en vista de la situación por la que está pasando el país con este asunto del Zika virus. Sí, muy buenos días. Tú sabes que nosotros estamos pasando por lo que es un virus que está afectando a nuestra comunidad. Entre ellos es el virus del Zika. Estamos tratando los 3 en 1, ya que la diputada y la próxima senadora nos pidió que nosotros estuviéramos aquí en el día de hoy apoyándola en lo que es este operativo contra el Zika. Le estamos dando la mano amiga, como siempre ella nos ha pedido, ahí estamos siempre nosotros, ya que esto es parte del pueblo y algo social que lo estamos haciendo en conjunto. Bien, muchas gracias. Debo decir algo también, y es dar las gracias a Kruger Zorrilla, la Fundación Icayagua, que también ha apoyado este operativo, y a la Dirección Provincial de Salud, que también han apoyado este operativo. De verdad que he unido todo, tanto la Fundación Icayagua como la Dirección Provincial de Salud, como nosotros vamos a hacer posible, igual que la gobernación, posible hacer este operativo hoy en día acá en La Gina. Y también, volviendo a lo político, debemos de decir algo para que quede bien claro acá en La Gina, que la candidatura a senadora de la provincia del Ceibo se ha escogido por encuesta. Y lo que estuvieron hace 2 semanas en la asamblea que se celebró en el Ceibo, escucharon claro al presidente provincial de nuestro partido, al licenciado Gerardo Alfredo Casanova, que lo dijo muy claro. Ha ido aspirando, pero la que tiene los números más altos en todas las encuestas es la señora Kenia Mejía de Bisonó. ¡Aplausos! Y eso lo agradezco a mi provincia, al trabajo constante, no al trabajo de un día, sino constante en el tiempo que tenemos. Vamos a seguir trabajando para que cuando ya nada más faltan días para decidir esto. Y yo sé, no me cabe ninguna duda de que seremos, con el poder de Dios, la próxima candidata y la segura senadora de la provincia de Ceibo. Muchas gracias. Gracias a doña Kenia Mejía de Bisonó por este operativo que nos ha traído aquí a nuestro barrio, sabiendo que nosotros somos 1000 por 1000 PLDistas de este barrio todo el tiempo. Aquí no hay un PRD, aquí somos todos PLDistas. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Ferreira Martín. Muchas gracias, Álvaro. Para todos, aquí todos candidatos aquí presentes. Mi nombre es María Magdalena Paca, segunda alcaldesa del Distrito Municipal de La Gina. Y queremos decirle al pueblo de La Gina, con el municipio de Miche, que todo el tiempo nosotros hemos ganado con los candidatos que nos hemos propuesto llevar el día de los votos. Como candidato, el día de los votos, hemos ganado ya
esfuerzo ejecutivo en todo lo que nos hayamos puesto y propuesto llevarlo ahí. No solo es palabra, sino como nuestro líder, Danilo Medina, como presidente, por su obra, por su fruto, lo hemos conocido y hoy el pueblo dominicano ha querido decirle sí otra vez y nadie se lo va a prohibir. En segundo lugar, nuestra diputada que va para senadora, las encuestas cuando pasaron por mi casa ya iba ella encima. ¿Encima con qué? Con la encuesta. Y ella fue ganadora desde antes de llegar a la culebra de la Gina de Miche. Federico Bencosme, al igual, fue un ganador antes de llegar a la culebra de Miche, Arroyo Rico. Y hoy son mis candidatos electos para llevarlo a ese puesto donde hombre capaz, su capacidad lo lleva, nosotros con nuestro voto el compromiso de llevarlo. Como candidato del distrito del municipio de Miche, a Federico Bencome como alcalde y Kenia Mejía de Bisonó a la senaduría. Con el presidente Medina a la presidencia. Y colega Bencosme, gobernador provincial de la provincia de Santa Cruz del Ceibo, buenos días a la actual diputada y segura senadora de nuestra provincia de Santa Cruz del Ceibo, muy buenos días al próximo director de este distrito municipal, el distinguido amigo, y muy buenos días a la distinguida señora que acabó de dar información. ¿Se puede ocultar? El trabajo de la diputada, yo me siento que lo ha hecho mejor que todos los diputados que han pasado por la provincia y por el distrito municipal ajena. Esta diputada siempre ha dado la cara en la buena y en la mala en nuestra comunidad, siempre ha dado presente todo lo que nosotros necesitamos y cuando le tocamos la puerta siempre dice que sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Santa Pereira Jiménez. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Esta comunidad se llama aquí La Gina de Miche. Ok, muchísimas gracias. ¿Señor? ¿Por qué? Por Antonio, próxima senadora. Los dueños de aquí, ¿cuáles son? Este señor. Domingo. Ya se ha montado. Permisito ahí. Póngase don ahí, que se ve ahí. No lo veo todavía. Ok, ahora sí. Estos hombres son medio lentos, toditos. Ahorita están cansados, toditos. ¿Cómo? Ay, sí. Este aquí. Johnny, venga para acá adentro, que hace caliente ahí.
Bien, bien, que para acá hay demasiada plaga y mucha enfermedad y muchas cosas, eso está súper bien. Claro. ¿Cómo es su nombre? Elena. Ok. Cuéntame. Bien, seguro, ¿por qué? Hay mucha plaga, mucho insecto. Ok. Bastante bien, favorable para toda la comunidad. Yo soy persona de la diputada que es mi desde que me dijeron que ella estaba por aquí, estampillé para que me saludos, no, no llegaste antes de estar y no me parece más. Ok, gracias, don. Hey. ¿Seguro? ¿Por qué? No, porque está evitando una enfermedad. ¿Cómo es su nombre?